La pregunta del millón. Ha salido King, que debería llamarse King. Ha salido el rey, el número uno en delantero de la Premier League. Además, mucha gente dice que los héroes nuevos tienen un error de química, que no te las da. Es simplemente un error visual, la tiene completamente, ¿vale? Y la pregunta del millón. ¿Este Roy King se hace o no se hace? La diferencia a simple vista con la versión anterior, la verdad que es bastante grande. Estáis viendo el precio, que también es bastante diferente, pero mirad las stats, tío. Es un jugador brutal. Vamos a ver, porque también esconde secretitos esta carta. Y os lo voy a decir durante el vídeo, ¿vale? Lo primero de todo, si queréis que yo me lo haga y haga una review probando a este jugador, ponérmelo en los comentarios. Ya de por sí es un jugador que parte como carta explosiva, movimientos tipo Messi. Esto dentro del área no es lenti, es nueva generación. Podemos aprovecharlo con una movilidad como por ejemplo tiene Messi, pero con una finalización brutal. Es como si Papín y Mbappé hubiesen tenido crías y ha salido esta bestia de jugador, ¿vale? Así que es bastante interesante. Si te lo quieres hacer, una plantilla por un millón simplemente, atención a qué brutalidad de plantilla te puedes hacer, incluyendo a esta carta, que vamos a ver ahora un poquito más adelante en detalle, ¿vale? El mejor equipo que te puedes hacer por un millón de moneda, que a esta altura de temporada, prácticamente con los sobres que están saliendo nuevos, es bastante posible. Mendy, Militao, Carvalho, héroe y Cancelo. La portería Courtois, que para mí se ha destapado como el mejor portero actualmente. Courtois ha superado para mí a cualquier tipo de portero. Hay gente que le gusta a Ter Stegen, yo tengo a Peter Cech. Creo que el único portero que está actualmente por encima de Courtois es Van der Sar. Pero claro, el precio que vale, yo prefiero tener a un Mbappé arriba o a esta bestia de King a tener aquí a Van der Sar. Pero bueno, Mascherano y Kanté creo que están a precios de auténtica risa. Dembélé, Yves y Vinicius en banda. Y arriba Ronaldo con lenti en nueva generación. O si quieres poner aquí, por ejemplo, a otro jugador en antigua generación, pues también sirve. Tenemos a King y puedes poner, si quieres, a Messi para darle un toque diferente al equipo, para tener un poquito más de desequilibrio, explosivo y tal, y acompañar a King. Y si juegas con MCO, pues Messi es el puesto perfecto. Vamos a ver algunos secretitos que tiene King. Por cierto, yo avisé también con el tradeo de media. Yo invertí en media. Media 88 por 19.000 monedas como Campos, que por cierto de delantero es una risa de jugador, es buenísimo. Y aquí pues bueno, ya tenemos un pequeño profit, ¿no? Yo creo que por aquí no va a haber ningún tipo de problema a la hora de querer hacernos a este jugador y el profit está bastante asegurado. Pero bueno, vamos con lo interesante, que es King. Tiene algunos secretitos y tiene algunas cosas que merecen mucho la pena. Primero os voy a enseñar una cosa también. Y es la mejor carta, si te lo puedes permitir, para acompañarla. Y tampoco es lenti en nueva generación y es Jesucristo en vieja generación. Y es este Al-Owairan, o como se llame, Al-Owairan, ¿no? Es brutal, es como una mezcla entre Mbappé y Ronaldo Nazario, tampoco es lenti. Y os digo ya que es el mejor jugador que he probado en el juego. Si queréis review, ponedmelo también en los comentarios. Es el acompañante perfecto para King. Si podéis permitiroslo, es Jesucristo. Mbappé o este tío, brutal. Y encima puedes jugar en muchas posiciones. MD, MCO, ED, ¿sabes? Esto es increíble. No he visto un jugador más bueno que este. Tiene 4 de pierna mal y 4 de skill. No, no es lenti en nueva generación, pero igualmente es Jesucristo. Es como Dios baja a la tierra y lo meten dentro de FIFA. Vamos con King. La plantilla realmente te pide un 86, un 87, 88, 89. Tampoco es tanto. Tened en cuenta que tenemos ahora los swaps de las cartas de sobre de jugadores más 82, jugadores más 84. Si te lo haces prácticamente, la plantilla de 89 y la de 87, con eso ya lo tienes hecho. Y a pocos que tengas en tu club con jugadores intransferibles que ya estás cansado de utilizar, o alguna cosa que te salga en recompensa, otra plantilla de 88 o la de 86, si tienes mala suerte, te la hace. Por lo que simplemente por una plantilla de 88 y esto, que es algo simbólico porque es una plantilla de 85 con un IF y una de 84, la tendría prácticamente completado el mejor delantero de la Premier del juego. Cosita interesante que esconde King. Es un jugador que tiene unos rasgos de futbolista y aparte de estos rasgos de futbolista tiene stats ocultas que le hacen moverse dentro del juego increíble. Ya sabéis que hay jugadores que tienen stats ocultas o animaciones especiales. King es uno de ellos, por lo que aparte de lo bien que se refleja dentro del juego, es una auténtica barbaridad. 5 de pierna mala y en antigua generación es posiblemente, yo creo que la mejor carta del juego. Y en Next Gen, a la gente que no le guste con lenti o le guste abusar de lenti, como acompañante de un Cristiano Ronaldo, es buenísimo. Pero ya te digo,
realmente es un jugador que tú tienes y no te va a hacer falta que sea Lenti para que se vaya de los rivales. Da igual, ¿sabes? Da igual. A la Warian ese no tiene tampoco Lenti, tiene un montón de ritmo. Aquí le metes cazador y tampoco hace falta que tenga Lenti. Es buenísimo. Una de las cositas buenas que tiene este King es que tiene bastantes posibilidades de que te toquen también cosas buenas. La recompensa de los sobres es muy buena, ¿vale? Tiene este sobre Oro Jumbo Premium, que es donde a mí siempre me salen cosas más rentables en el juego. Y este Mega Sobre Único. O sea, sobre de jugadores único, Mega Sobre Único y sobre Oro Jumbo Premium. Para mí los tres mejores sobres. Y normalmente ya sabéis que los SBC no tienen este tipo de recompensas dentro del juego. Dentro del juego no tienen ese tipo de recompensa. Para explicaros también un poquito el tema de los desafíos, ya aprovechando que estamos con el tema de los swaps, mi recomendación a la hora de hacerte los swaps, yo no me haría Vieira, yo no me haría ningún jugador, me haría este sobre de 20 más 82, que te los puede hacer prácticamente hoy si quieres, son 3 tokens solamente que te piden, y te puedes hacer este que te pide 10, de 20 más 84. Si tienes suerte, incluso te sale prácticamente gratis el King, pues son 20 jugadores más 84. Otra cosita que tenemos en tienda es bastante interesante. Los sobres promocionales, estos, prácticamente los intransferibles, pues bueno, son un poquito F, pero estos sobres de 100.000 están bastante chetados. Si tenéis FIFA Point o tenéis pensado meterle FIFA Point al juego, yo no lo recomiendo, pero estos sobres son este año, con diferencia, los sobres que más jugadores raros, caros y buenos y de los nuevos están dando. Normalmente los eventos siempre te dan una media 83, media 84. Te garantiza un 84, a lo mejor te da un 85. Aquí he visto a gente que le ha salido dos sobres y los dos sobres jugadores carísimos. También he visto gente que ha abierto uno y le ha salido algo súper tocho y después al siguiente le ha salido una mierda. Pero normalmente siempre te salen mierdecillas, ¿vale? Cosas interesantes también que tiene King. La verdad que tiene bastante cosas interesantes. Pues por ejemplo, va mejor con Halcón que con Cazador. ¿Por qué? Porque Halcón le hace estilo de carrera controlado y le quita el modo explosivo. Si no te gusta jugadores explosivos, que te gusta que mantengan el tipo de carrera, que no sean jugadores explosivos como Messi, que a lo mejor los primeros 5 metros te sacan mucha ventaja y eres más de jugar al balón en vez de hacer movimientos dentro del área o no tener una buena conexión, Halcón le va mucho mejor que Cazador. Si le pones Cazador, te pilla el estilo químico explosivo, ¿vale? O sea, el tipo de carrera explosiva, que es la que tiene ya de por sí si no le pones ninguna química. Otra cosa interesante que tiene es que si tú comparas con otro SBC, por ejemplo, como tenemos por aquí, el tema de, a ver si me sale, Eto'o, que está por aquí. Está por aquí Eto'o, aquí. Yo he probado Eto'o y la verdad que King es bastante mejor que Eto'o. Eto'o tampoco tiene un tipo de carrera lenti. En antigua generación King sigue siendo mejor, en nueva generación King es mucho mejor. Y además da mucha más química y aparte un jugador, pues eso, que un delantero que le da química a cualquier equipo, porque prácticamente la liga más chetada sigue siendo la Premier y es el mejor delantero de la Premier. Yo creo que no hay ningún tipo de debate, ¿no? En conclusión, ¿por qué hago este vídeo? Mucha gente tiene la duda, es un pedazo de delantero. Hay mucha gente lloriqueando de que vaya estafa de SBC, no vale la pena, no es lenti. Esa gente simplemente no tiene media o no tiene dinero para hacerse este jugador. Es un jugador increíble, te puede durar perfectamente hasta febrero utilizándolo, porque va a ser una carta increíblemente espectacular y puedes usar noviembre, diciembre y enero al mejor jugador de la Premier. Yo creo que prácticamente hasta enero no veremos una carta que supere a King, y si la supera, pues será una carta de 3-4 millones, como cuando sale Cristiano Ronaldo Totti, cuando sale Mbappé Totti o cuando salen los Tots, ¿vale? Son cartas que realmente, pues sí, te fichas a Ronaldo Nazario y es mejor, pero ¿quién tiene 8 millones de monedas? Estamos hablando que con el evento de los swaps, Robbie King te lo puedes hacer prácticamente, como hemos dicho antes, por una plantilla media 88 que te cuesta 130.000 monedas y una plantilla de 86-84 que te cuesta una mierda, realmente te cuesta muy poco. Para mí, si tienes dudas, ya te las aclaro, no hay ningún tipo de duda, es un jugador que te va a rendir, te va a gustar, es un killer y tienes para ponerle el tipo de carrera explosivo, tienes para ponerle el tipo de carrera controlada, en antigua generación es Jesucristo, tiene una buena altura, ataque de alto, stats ocultas increíblemente buenas, movimiento en ataque increíblemente bueno, tiene una definición brutal y
no hay duda. La gente que no se lo quiere hacer y tal, realmente es porque no le llegan las monedas o está guardando las medias para otra SBC que crea que pueda salir, para más adelante, lo que sea. ¿Es un jugador recomendado? Pues la verdad que sí. ¿Hay mucha gente que dice que no? Bueno, las opiniones de cada uno. Yo veo gente que dice que no, pero se ha hecho el SBC de todo. A mí King me parece mejor y más barato que todo. Así que, si queréis que me lo haga, ponedmelo en los comentarios y hacemos un review bueno y el siguiente FUT Champion jugamos con un equipo raro solamente para rodear a Roy King o me hago el equipo que os he dicho al principio. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao.